Bueno, Dani, ¿y cómo son las expectativas para este año con la gente de la licenciatura en trabajo social? Bien, muy linda. Nosotros estamos muy contentos. Ahí estamos bien. Estamos bien ahí. Bueno, ingresaron 143 alumnos este año y también estuvimos, como dijo Cristina, hace unos días atrás, estuvimos con la gente, con el equipo de la coordinación, con Micaela y con Aldana, dándoles la bienvenida a estos ingresantes. Y comentándoles un poco esto, ¿no? Muy ansiosos, muy como que empezamos a hablar y ya levantaban la mano y preguntaban, ¿no? Como, digamos, ellos con mucha expectativa respecto de lo que es la carrera, de lo que es el ingreso a la vida universitaria. La mayoría era la primera experiencia que tenía en la universidad, porque, digamos, cuando hacemos estas reuniones preguntamos, bueno, ¿quiénes Claro. han tenido un recorrido previo? ¿Quiénes han cursado una carrera? Y por ahí, de un aula de 80, 5 levantaban la mano, que eran los que tenían alguna experiencia. El resto era la primera vez que pisaban la universidad, así que para nosotros es como un primer encuentro muy valioso y muy importante que nos conozcan, conocerlos a ellos y contarles esto de las lógicas de los planes de estudio, ¿no? Claro. Sobre todo porque nuestra carrera tiene 2 años intensos de actividad práctica, en tercero y cuarto año, segundo, tercero y cuarto. Y ellos ya están como muy ansiosos de, bueno, cuando Que salimos a la llegue ese práctica, momento, pero que claro. claro. Entonces, explicarles esta lógica y esta racionalidad de que tiene el plan, cómo se estructura, por qué una materia teórica se cursa antes que una práctica, ¿no? Y bueno, tratar de darles, digamos, dentro de lo posible, la mayor cantidad de herramientas como para que ellos puedan empezar a trazar su trayecto Claro. formativo, ¿no?